Experiencias comunitarias para el buen vivir. Bienvenidos a la segunda temporada del microprograma Experiencias comunitarias para el buen vivir. Allin Causanapa. Soy Tito Medina Wharton, director general de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos del Ámbito Rural del Ministerio de Educación. En esta dirección se encuentra la Unidad de Educación Comunitaria, la misma que durante el año 2021 inició la difusión de los programas con el objetivo de visibilizar las experiencias de educación comunitaria que desarrollan las organizaciones de la sociedad en todas las regiones de nuestro territorio, como respuesta a las demandas y exigencias educativas de nuestros pueblos y comunidades. Estas iniciativas de educación comunitaria que desarrollan las organizaciones como las asociaciones, los colectivos, pueblos originarios, las comunidades nativas, las comunidades campesinas y afrodescendientes permiten fortalecer los aprendizajes a partir de los saberes locales y prácticas socioproductivas de la familia y la comunidad. Sean bienvenidos todos y todas a la transmisión de este primer programa de la nueva temporada del microprograma Experiencias Comunitarias para el Buen Vivir y el Allin Causay Cusa. Hola, soy Kiri Alcántara de la Unidad de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación. Bienvenidos a esta primera edición del programa Experiencias Comunitarias para el Buen Vivir. Y para dar inicio a esta nueva temporada, presentamos la experiencia de la Asociación Educativa Saigo, que nos muestra las diversas iniciativas de reconocimiento de nuestras lenguas y culturas con énfasis en los conocimientos comunitarios, cuyos principales protagonistas son las niñas, niños y adolescentes de los distritos de la provincia de Andahuaylas, cuna de la cultura chanca, de la región Apurímac. Para conocer esta bonita experiencia está con nosotros Antonio Rodas Antay, coordinador del proyecto Comunidad Amable de los Chancas, de la Asociación Educativa Saigua. ¡Buenos días, Antonio! Coméntanos sobre esta extraordinaria experiencia comunitaria. Buenos días, Kiri. Soy Antonio Rodas Santay, coordinador del proyecto Comunidad Amable de los Chancas de la Asociación Educativa Saigua, Andahuaylas, Apurímac. Efectivamente, desde nuestra organización venimos trabajando diversas acciones educativas en el marco de la educación comunitaria. Tenemos, por ejemplo, proyectos como los chacrahuertos con familias, para promover la seguridad alimentaria y el aprovechamiento pedagógico. Trabajamos jornadas con los sabios y sabias de las comunidades para la transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas culturales andinas. Asimismo, realizamos acciones con niñas y niños de las comunidades, diversas actividades. Por ejemplo, realizamos eventos denominados el Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes Quechuas, con los comunicadores escolares interculturales, con una propuesta formativa que ayuda a la afirmación de nuestra lengua quechua y nuestra variada y rica cultura, y ello contribuye a la construcción de una ciudadanía intercultural responsable y respetuosa a la diversidad. Estas experiencias se trabajan de manera coordinada con las familias, comunidades,
y las escuelas. También participan los gobiernos locales. Ahora le mostraré un video que presenta una de las experiencias de educación comunitaria. Acompáñenme para verlo. Alguien poncha cacho, ya está más ahí con la zapancama comunidad, pues zapancama ya está, pues maipiña, chaipiña, tal cosa y chicpe. Para yo ir a la radio para comunicar, pregunto a mis papás, a mis familiares, a mis abuelitos, tíos, a todos, para que me den la información cómo lo hacen las costumbres, cómo lo hacen la raija faina, papa ayay, o también siembro de maíz, o quinoa iray, cebada iray. Todo me comentan, me dicen, y entonces yo lo anoto para yo ir a la radio y comunicar. Al futuro yo quiero ser periodista, para yo viajar a todos los lugares y saber qué costumbres hay en cada lugar. Sigan apoyando para que nuestra cultura, nuestra lengua quechua no desaparezca. Una de las razones por la que decidí ser comunicadora escolar, bueno, fue que quiero aprender más sobre nuestra lengua quechua y también aprender las tradiciones, nuestra cultura, nuestra comida, entre otros. Hablar en la radio me ayuda muchísimo, ya que empiezo a perder el miedo, hablar más fluidamente. Agradecer al programa Saiba por ayudarme, por este apoyo que nos dan. Bueno, yo soy comunicadora que sale cada semana en nuestro radio. Bueno, nosotros hablamos en la radio sobre cómo se realizan nuestras costumbres, nuestros trabajos cada año que se viene realizando en el idioma quechua. Bueno, nosotros nos organizamos un día antes, un día por la tarde, coordinamos con todos a qué hora sería. Entonces nosotros nos distribuimos roles, decidimos quiénes van a iniciar, quién va a hacer la presentación. Bueno, el trabajo de ser comunicadora escolar es principalmente ir a la radio y bueno, comunicarnos con las personas en nuestro idioma materno, que es el quechua, lo cual en mi comunidad más se habla en este idioma que el español, pero en sí, los padres y madres de familia hablan más el quechua y bueno, a veces no les enseñan mucho a sus hijos por temor a que ellos sean discriminados, ya que nosotros vivimos en una sociedad discriminadora que por hablar quechua y otros idiomas que nos representan como país y nos hace el país que somos mega diverso. A mí me gusta ser comunicadora escolar porque me gusta hablar la lengua quechua y también para rescatar los saberes andinos que nosotros ya estamos perdiendo o que ya estamos olvidando. Las señoritas comunicadoras escolares, bueno, vienen realizando trabajo importante en la sociedad. Tal vez al inicio, bueno, había cierto nerviosismo, equivocaciones, y poco a poco se han venido familiarizando con los equipos de la radio. Es que ellos comunican el saber popular, o sea, la sabiduría del pueblo. Entonces ellos están rescatando, hablando nuestro quechua, nuestra cultura, la forma de vida, los trabajos comunales. Todas esas costumbres que teníamos nos estaban perdiendo, pero ahora ellos, a lo que ven, que estamos cultivando nuestra cultura, nuestra habla. Me siento muy contenta y alegre por los comunicadores sociales que están siempre participando activamente por la radio, pues transmitiendo en nuestra lengua quechua. Y maineyam cachanquichi niñeña turiaikuna, radio municipal Tupo Guairahuasi, Ayunchikunapa y Achainin Tsurichaka, programata de Esquichivo. Qué interesante los testimonios de las niñas, niños y adolescentes que han pasado por este proceso de aprendizaje, teniendo como punto de partida las experiencias de vida de la comunidad. Para socializar las actividades de la comunidad en la radio, indagan, investigan con sus padres, con sus abuelos, con las sabias y sabios de la comunidad. Realmente se moviliza una diversidad de capacidades. Coméntanos, ¿cómo surge la necesidad de impulsar esta iniciativa? ¿Cuáles son los principales objetivos que buscan con los comunicadores escolares interculturales? Bien, Kiri, sabemos que nuestra cultura andina y la lengua quechua desde la colonia y hasta ahora ha sido invisibilizada por la cultura predominante que tiene como lengua oficial el castellano.
Esta situación tiene que cambiar, por eso nuestra tarea es promover la reafirmación cultural de los pobladores andinos. Para ello, hay la necesidad de formar liderazgos juveniles en la cultura y lengua quechua y en castellano. Las niñas, niños y adolescentes de las instituciones educativas que tienen interés por desarrollar habilidades comunicativas y que cuenten con la autorización de sus padres y madres, son capacitados en las estrategias de la producción y difusión de programas radiales culturales. Los equipos conformados por los estudiantes investigan sobre los saberes, conocimientos y prácticas andinas y locales para difundir en quechua las principales actividades del calendario comunal de la cuenca del Valle Turpo y Huancaray. Estos jóvenes comunicadores desarrollan una educación comunitaria con estrategias educativas creativas e innovadoras. Y lo más importante, ellos están fortalecidos y asumen el liderazgo. Qué interesante, Antonio, lo que me cuentas. En estos dos últimos años, las actividades escolares se han visto seriamente afectadas por la pandemia. Sin embargo, las otras formas educativas que se desarrollan en la comunidad no han parado. Las niñas, niños y adolescentes han seguido aprendiendo en la comunidad, en la familia y en otros espacios. Existiendo estas dificultades a partir de la emergencia sanitaria, ¿cómo lograron convocar a las niñas y niños para involucrarse en esta experiencia educativa? Saiwa desde hace 6 años ha venido produciendo programas de radio culturales con las niñas y niños, quienes lograron empoderarse para producir y difundir los programas por la pandemia desde sus domicilios mediante sus celulares. Paralelamente a ello, lograron concluir sus estudios de secundaria y tuvieron que viajar a otros ámbitos. Esta primera promoción de comunicadores han invitado a otros estudiantes de grados menores para dejar la posta, a quienes invitamos y seleccionamos con la participación de sus padres y madres, director y docentes. Por ello, en la actualidad, contamos con una nueva promoción de jóvenes comunicadores. Así también contamos con otro grupo de niñas y niños de primaria, quienes ya vienen incursionando en esta actividad. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Turpo nos viene otorgando de manera gratuita espacio de Radio Municipal de Turpo de 1 hora 3 veces a la semana. Esta experiencia nos permite visibilizar la importancia de la formación de comunicadores quechuablantes, quienes contribuyen a la afirmación y continuidad de la cultura changa. Ayimmi, Antonio, ¿de qué manera las organizaciones pueden desarrollar acciones para implementar estrategias de aprendizajes comunitarios en favor de la comunidad y la población en sus territorios? ¿Qué les recomendarías? En la actualidad, muchas municipalidades distritales y centros poblados cuentan con radio emisoras locales. Previa coordinación, pueden destinar espacio de radio para difundir educación y cultura. El trabajo con niñas, niños y adolescentes es muy retador, sobre todo porque son ellos los que están perdiendo el vínculo con su cultura, su lengua, su identidad. Al tenerlos como aliados, podemos generar un gran impacto en los jóvenes para que se conecten con su cultura. Formar grupos, colectivos o redes juveniles como los comunicadores escolares y capacitarlos en el uso funcional de su lengua materna como el quechua, el ashaninga, el chipibo, etcétera, etcétera, así como en técnicas de locución, producción y difusión de programas de radio o de las redes sociales. Muchas gracias por la oportunidad de poder visibilizar nuestra experiencia.
Muchas gracias a la Asociación Educativa Salgua por permitirnos conocer una de las tantas iniciativas que desarrollan educación comunitaria y a través de ellas conocer las estrategias que permiten fortalecer la identidad cultural y el liderazgo de las niñas, niños y adolescentes. Gracias a todas y todos y nos vemos en la siguiente emisión con una nueva experiencia por conocer. Tupan Nachiscama. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.